Informe del estado del ambiente. Hoy nuestra tierra vuelve a agradecer. Argentina presenta el informe anual del estado del ambiente 2018, por tercer año consecutivo y cumpliendo con la Ley General del Ambiente. Una vez más confeccionamos una de las principales herramientas de gestión de la política ambiental nacional. En estos 4 años dimos un paso importante en la consolidación de una política ambiental abierta y transparente, en la cual el informe del estado del ambiente ha sido sustancial y en el cual se han reflejado estos avances con indicadores e información objetiva. Aumentamos la superficie protegida del mar argentino, pasando del 2,8% en 2015 al 7,5% en 2018, con la creación de las áreas marinas protegidas Namuncurá, Banco Burwood II y Yaganes. Creamos 4 parques nacionales en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y Tucumán. En el marco de Forestar 2030, lanzamos el Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos. Y ya plantamos 4 millones de árboles, restaurando más de 35 mil hectáreas en todo el país. Realizamos más de 6.000 inspecciones de control ambiental para proteger la biodiversidad y los recursos naturales. Mejoramos la vida de más de 760 mil argentinos, gracias a los rellenos sanitarios y plantas de tratamiento instalados en las provincias de Catamarca, Río Negro, Santa Cruz y Jujuy. Limpiamos 1.200 microbasurales y cerramos el 100% de los macrobasurales en la cuenca Matanza-Riachuelo. Aumentó la participación de las distintas fuentes renovables en la producción de energía eléctrica en Argentina, con la adjudicación de 4.725 megavatios de potencia en las 4 rondas del programa Renovar. Ya se encuentran en operación 1.000 megavatios, produciendo el 8% promedio de la demanda eléctrica nacional. Superamos la meta nacional comprometida de reducción de uso de sustancias que agotan la capa de ozono. Contamos con 7.000 emprendedores sustentables en la comunidad ProESUS. Promovimos y adoptamos el Acuerdo de Escazú, de acceso a la información y la justicia ambiental. Promovimos la incorporación de un capítulo sobre delitos ambientales en el proyecto de ley de reforma del Código Penal. El informe del Estado del Ambiente 2018 destaca además: agua. Presentamos el primer inventario nacional de glaciares. Argentina cuenta con 16.968 cuerpos de hielo que ocupan 8.484 kilómetros cuadrados. Más del 80% de la superficie de los glaciares andinos del país se encuentra en áreas naturales protegidas. Cuidamos la salud de nuestros ecosistemas acuáticos. Conformamos la REMACUA, de la que participan más de 50 investigadores de diversos institutos del CONICET de todo el país, para monitorear y evaluar la salud de nuestros ecosistemas acuáticos. Avanzamos en el Inventario Nacional de Humedales. Publicamos el primer estudio de las regiones de humedales del país y concretamos estudios de detalle en 6 provincias. Ambientes costeros marinos. Rescate de fauna marina. Lanzamos la primera red federal de rescate de fauna marina para responder en forma coordinada y efectiva ante situaciones de emergencia como varamientos de mamíferos marinos en las costas del litoral atlántico. Biodiversidad. Desarrollamos la Estrategia Nacional de Especies Exóticas Invasoras. Por primera vez, implementamos acciones de escala regional para el control de especies exóticas invasoras, como el castor, el bisón y el tamarisco, y desarrollamos protocolos de alerta temprana para puertos y de evaluación del riesgo ante nuevos pedidos de importación. Impulsamos el uso sustentable de guanacos silvestres. Durante 2018 se realizó una prueba piloto exitosa de aprovechamiento de la especie en la provincia de Santa Cruz. La información obtenida fue la base para la elaboración de un nuevo Plan Nacional para el Manejo Sostenible de la Especie, de gran potencial para las economías regionales de la Patagonia. Bosques. Forestar 2030. El Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos sumó mediante la inversión del Estado Nacional y la adhesión del sector privado y la sociedad civil, un total de 53 proyectos de restauración en todo el país, alcanzando una superficie de 35.425 hectáreas. Fondo Fiduciario de Bosques y Cambio Climático. Pusimos en marcha el FOBOSQUE, que da mayor transparencia, agilidad y eficiencia a la implementación del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos. Cambio Climático. Planes sectoriales de adaptación y mitigación. Sumamos 2 nuevos planes sectoriales correspondientes a agricultura, ganadería y pesca e industria. Participación argentina en el G20. Bajo la presidencia argentina, se impulsó la temática del cambio climático dentro de la agenda de más alto nivel del G20. Energía. Bioenergía.
se incrementaron los proyectos de biogás y de biomasa en las rondas del programa Renovar, con 55 proyectos adjudicados por 223 megavatios. Viviendas sustentabilizadas. Se realizaron obras en 1.000 viviendas en Bariloche para reducir su impacto ambiental y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Residuos. Residuos peligrosos de las bases antárticas. En el año 2018, conforme datos extraídos del Sistema de Manifiestos en Línea, SIMEL, se retiraron residuos peligrosos de las bases antárticas argentinas por una cantidad estimada de 45 toneladas. Suelos. Guía para la conservación de suelos. Elaboramos guías de buenas prácticas de manejo de suelos para las 6 regiones del país. Compilan más de 100 prácticas para reducir los riesgos de degradación de suelos en las principales actividades productivas de cada región. Socioeconómico. Estrategia Nacional de Educación Ambiental, ENEA. En 2018 implementamos en 15 jurisdicciones el proyecto La Escuela se Planta Frente al Cambio Climático, que busca plantar 1.000.000 de árboles nativos para mitigar los efectos del cambio climático y combatir la deforestación, involucrando a la comunidad educativa de las escuelas de todo el país. Al ambiente, lo cuidamos juntos.